ella así llorando. Había grabado un primer vídeo y me ha dado fallo porque no había puesto la ISO en automático, por lo tanto se me ha quemado por completo la imagen. Vale. En ese vídeo dije esto. Imagínate que no le he dado a grabar a la grabadora. ¿Te imaginas? No. Pues no, porque sí, está grabando. Y ahora, bueno, esta es la segunda vez que estoy grabando el vídeo. Y adivinad qué. Sí. No le he dado a grabar. Es decir, llevo ya 10 minutos grabando un vídeo de ASMR con la grabadora apagada. ¿Lloro o no lloro? Se supone que estoy haciendo un vídeo de ASMR. No. Debería estar relajada. Pero es que otra vez. Estoy grabando un vídeo de ASMR, pero no para nada, sino simplemente para explicar cómo hacer un vídeo de ASMR. Bueno, para empezar, ¿qué es el ASMR? El ASMR es un tipo de vídeo que tiene un audio muy sensorial. ¿Qué significan las siglas? Las siglas significan respuesta sensorial meridiana autónoma. Y básicamente esto se traduce en que la persona que lo escucha siente sensorial en el cerebro, bueno, pues produciendo que se quede frito como una patata, básicamente, o por lo menos relajarse. Bien, ya sabemos que hay muchos vídeos en internet sobre esto y, bueno, básicamente quiero explicarlo desde el punto de vista técnico. Yo, como lo estoy haciendo hoy, bien, yo lo estoy haciendo con mi micrófono de lavalier y grabándolo en una grabadora que ahora sí está grabando. Vamos a ir un poco con la parte técnica de este vídeo, que básicamente, bueno, en primer lugar necesitamos estar en una sala donde no haya mucho ruido. Yo estoy en esta un poco también por no cambiar de sitio, para que, bueno, os sintáis en casa. Tiene el inconveniente de que tengo vecinos, de que da a la calle y, bueno, intenta evitar, pues eso, por ahora el ruido de los coches no es muy molesto, pero ya, por ejemplo, si pitan o si algo que empieza a descargar, pues ya eso sí sería un problema. Bueno, en segundo lugar, para grabar un vídeo de esto lo que necesitas es una cámara. Hay muchos youtubers de este tipo de vídeos que lo que hacen es directamente con el móvil, enchufan el micrófono al móvil. Bueno, antes de seguir, ya simplemente por el problema que tenía y por lo que me estoy currando, que llevo ya 2 horas grabando este vídeo y lo que me queda por montar, ya simplemente te recomiendo te suscribas a este canal y me des mucho amor. Y bueno, básicamente, si te gusta la fotografía, el vídeo y el emprendimiento, pues simplemente por eso te aconsejo que te suscribas a este canal. Y bueno, también te sugiero que me sigas en las redes sociales, que también te las voy dejando por aquí. Bueno, el siguiente punto importante de este tipo de vídeos es el micrófono. Antes de continuar, te voy a dejar por aquí un vídeo que hice hace tiempo, donde explico los tipos de micrófono para que los conozca un poquito, ¿vale? Ya has terminado de ver el vídeo de los micrófonos, vamos a continuar. Bien, para este tipo de vídeo vamos a necesitar un micrófono de condensador. Con él vamos a poder, después en la edición, vamos a poder panear el sonido. Es decir, hacer que el sonido salga por el canal derecho o por el canal izquierdo. Aunque esto también lo podemos hacer a la hora de la grabación. ¿Cómo? Pues con dos micrófonos, uno configurado para que salga por el canal derecho y otro configurado para que salga por el canal izquierdo.
relajada y demás. Y de repente me saltó un anuncio, pero no un anuncio cualquiera, sino que encima fue un anuncio sobre fútbol. Es decir, de repente estoy escuchando, porque encima subes el volumen para poder escucharlo. De repente me salta un anuncio de un tío gritando gol. Es como, por favor, vete lejos, vete muy lejos. Y claro, obviamente, pues ya está. Incluso si lo pasamos por el micrófono, que no veo, despacito. Es que lo estoy viendo en la cámara ahí. Uy, mira. Es que la ropa. Y bueno, y básicamente esto.